partido de ida y vuelta. Sobre todo en el primer tiempo, que es donde se desarrolló el mejor juego. El Deca sintió la ausencia de Jerez. Cada centro de los cordobeses era un gran peligro para el arco defendido por Guzmán, que respondió bien, sobre todo al comienzo nomás, tapando dos cabezazos que llevaban destino de red. Pero fue Atlético quien abrió el marcador con un golazo de Mario Álvarez, que dejó en el camino a Raj luego de que el Cebolla Fernández lo asistiera de manera espectacular. Los de 25 estaban consiguiendo su objetivo. Ganar este partido era fundamental, pero apareció Luis Artime para emparejar el resultado. El goleador aprovechó un centro de Horacio García y la puso de pique al suelo, inatajable. En el entretiempo, el lema "no a la violencia" parecía una frase sin importancia para los barras de Belgrano y Atlético, que comenzaron a apedrearse sin que los policías presentes hicieran nada para separarlos. Los hinchas cordobeses tuvieron que dejar el estadio. En el segundo tiempo, los locales salieron decididos a revertir el resultado y lo consiguieron a través de un formidable cabezazo de Fabián González, que tuvo tiempo de elegir a dónde poner la pelota para que Raj no pudiera sacarla. 2-1. Y así estaba bien.